Le damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos la carta del apóstol Pedro. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, Primera Pedro 1. Versículo 13. Entonces... Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino... Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Eh, bueno, comenzaba Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Ya habíamos explicado de la dispersión en el Ponto Galacia, Capadosa, hacia Bitinia. Entonces, esta carta va dirigida a la gente que estaba perdida, expatriada y lejos de su pueblo. Para ello va dirigido. Y como habíamos hablado la primera vez, se cree que Pedro, después de que Pablo fue encarcelado, él empezó a visitar los lugares donde él estuvo. Donde Pablo estuvo predicando, Pedro comenzó a ir a fortalecer a los hermanos. El tiempo que se estaba escribiendo esta carta era el tiempo en donde se estaba persiguiendo fuertemente a los cristianos. Muchos estaban muriendo y entonces algunos decidían. Parece que no hay esperanza, entonces Pedro le escribe, eh, nosotros tenemos una esperanza, por reservada en los cielos. Ese era la, uh, el sistema de esta carta. Y aquí dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, versículo 9, el objetivo, el propósito, el fin de vuestra fe, dice, que es la salvación de vuestra alma. Todas las dificultades que uno pasa, las situaciones, los, los problemas por el Evangelio, es para salvar nuestra alma. De la misma manera, cuando yo no quiero pasar ninguna dificultad, no, no quiero afrontar a una situación por la palabra de Dios, es como que yo estaría rechazando esa salvación. Si yo estoy rechazando la Escritura, la Palabra, la comunión, el aprender la Biblia, el conocer el corazón de Dios, por no tener problema, por, por no tener problema con, no sé, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo. No sé, nace el problema seis, se se de se, se, se a cosa porque nace el problema seis. Supongamos que yo así pienso, ¿no? Yo, me, Aquí nomás yo estoy rechazando el fin de la fidelidad. Así hay que entender. No es algo de ser religioso nomás, porque el pastor quiere, vengo al culto, o para que me vea, vengo al culto, o para presentarme ante él. Yo ante Dios tengo que pensar si estoy caminando delante de Él o no. Un día yo voy a rendirle cuenta. Entonces, todo, objetivo es, fin, propósito. Todo lo que estoy haciendo es para un día obtener la salvación de mi nefesh. La salvación. La alma, oñezalvajanwa, la agendula Biblia, a aprender, a humillarla ese corazón, a yapola Dios eía, la alma. O en un día, ñande de Ese es el objetivo, así está diciendo aquí Pedro. Y esto dice que, el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de, de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del de Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, o sea, a los profetas que estudiaron, dice, que analizaron, que investigaron, se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo lo que estudiaron la gente, oré por ejemplo lo predicar lo estudiar a cosa lo transmitir a la gente o gente o la evangelio eso quiere decir por eso se estudia por eso los profetas dedicaron horas y horas y horas para que pueda llegar a este evangelio cosa que quieren hacer los ángeles y no pueden porque esto fue solamente dado a los discípulos y a los discípulos de los discípulos y a los discípulos de los discípulos hasta hoy. Así está escrito. Ahora, ya entendiendo este punto, entendiendo que este Evangelio llegó a mí con mucho, mucho sacrificio, con mucha importancia, ¿qué yo tengo que hacer por eso? ¿Qué, es, ¿Qué me toca a mí? Según Pedro, ¿qué tengo que hacer? El versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua Hamashia, Jesucristo, ¿no? se ha manifestado. Y quiero leer como dice aquí, versículo 13, atiendan bien, versión popular. Dice, por eso estén preparados, eso es ceñidos, preparados, y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Esto es muy importante. Pedro dice: ya que recibiste el Evangelio, recibiste el fin de vuestra fe, todo lo que habíamos compartido la primera vez, todas estas cosas, si esto entendiste, prepárate. Señor, vuestros lomos, quiere decir que eh, ponete. Quédate listo. Una persona lista no puede ser una persona que está dedicándose 100% al mundo. Y eso tiene que saber bien. Una persona lista para recibir a Dios no puede ser que esté pensando ahora cómo voy a progresar, cómo voy a avanzar, cómo voy a... Y nada que ver de Dios. Ese no está listo. Ustedes cuando amanece al día... Hoy, por ejemplo, estamos en el culto, ¿no? Ahora estamos en la reunión. Mañana, ¿cómo va a estar el corazón? Hoy puede ser que aparezca el Mesías, hoy puede ser que venga. No está en nuestro corazón normalmente así. Normalmente no estamos así. Pedro le está diciendo porque en ese tiempo que estaba ocurriendo, cualquier día podía acabarse la vida de ellos. Estaban siendo perseguidos. Estaba llegando el tiempo que hoy puede venir un ejército romano y matarle a todos ustedes. Entonces, ¿qué quiere que tengan preparado el juicio dice? El entendimiento Pente que la Dios que la la Dios ORECOA Quiere decir que el creyente tiene que estar listo como si hoy va a venir su Salvador. Pero si uno está durmiendo, jugando, viendo tele, haciendo eh, casita, jugando al chiste, hablando todo tonterías por ahí, está listo. Por eso muchas veces ustedes, aunque son jóvenes, tienen que pensar. No es solamente reunirse para chistear, bromear, jugar. Hay tiempo, ¿no? Pero hay más cosas importantes. Pedro nos está avisando. Y no queremos nosotros escuchar estas cosas, ¿no? Como hoy compartí ¿no? el WhatsApp, el perro que no ladra es un perro inútil. ¿Sí o no? Ustedes si tienen un perro, ¿para qué es que quiere un perro? Para que ladre, ¿no? Cuando hay dificultad. Pero si se queda callado, es un perro inútil. Nosotros si somos personas que estamos viendo las cosas de Dios y nos quedamos callados nomás, nos encerramos en nuestro mundo, somos un perro inservible. Nos sirve, ¿no? Cuando hay coico y aguacua, cambian de otro. Eso está diciendo aquí. Entonces, Aquí ¿Está listo tu entendimiento? Entonces, vamos a pensar, ¿cómo está el entendimiento de la persona? Apenas entendemos la Biblia, apenas sabemos, más, no, no entendemos no entendemos, Entonces, ¿cómo vamos a estar listos para ese día? Por eso es importante abrir el corazón. Sobrio es lo contrario de ebrio. Ebrio es kaú, o kaúa o kaúa andu ni la o puka pareí, el sobrio sabe lo que dice, está atento a lo que está hablando y sabe lo que está hablando, tiene razón y sentido. Nosotros así hablamos, hablamos realmente con sentido, tiene objetivo lo que decimos. Eso Pedro está explicando. Por eso vamos a volver a leer, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de qué dice, de vuestro entendimiento, sed sobrios, que quiere decir despiertos. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. ¿Te gustan los placeres del mundo? ¿Te gusta jugar, bromear en el mundo? No vaya más a vivir así. Ustedes, jóvenes, van a ser jóvenes, y les tengo que explicar. Van a tener muchas invitaciones a discoteca, a conciertos de rock, a bailes. Ustedes no experimentaron esas cosas. ¿no? Nosotros los viejos ya experimentamos. ¿Qué les parece si nosotros los viejos luego insta in vamos a esos lugares? Nosotros los viejos luego nos vamos a discoteca, a conciertos, a viene un rockero o no sé, Ricky Martin. Ahora hoy primero de punta. Y después queremos enseñar la palabra a la gente. ¿Qué le parece si nosotros lo estamos tan por las cosas del mundo, nosotros grandes? Entonces, ¿qué le vamos a poder decir a los jóvenes? Entonces, nosotros, en nuestros casos que experimentamos estas cosas del mundo, ¿qué es lo que podemos decir? Esto fue lo que hizo que ahora seamos tal vez ignorantes en la palabra. Esto fue que ahora no hayamos logrado muchas metas que tal vez podíamos haber logrado si hubiéramos tenido padres que nos educaban conforme a la Escritura. Pero como no tuvimos esa clase de educación, llegamos apenas hasta este nivel. Entonces ustedes jóvenes, ¿quieren experimentar también nuestros pasos? No, pero ustedes se divirtieron, farrearon mucho. Entonces van a ser peor que nosotros. Más fracasados. Que los fracasados que ya son sus padres. Así ahora va a hablar Pedro. No es que yo estoy ahí inventando esto. Así va a decir. Por eso dejen ya la manera de vivir antigua, estaba hablando. No puede ser que ustedes son personas que están esperando al Mesías, esperando al Cristo, y cada vez que se le ve, se le ve más cercano al mundo. Eso estaba hablando. Vamos a ver texto por texto para comprobar si esto es así. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes, ¿por qué no gustaba hacer algunas cosas? No gustaba mentir, no gustaba estafar, engañar. ¿Por qué? Porque éramos ignorantes. Porque nadie nos decía que eso estaba mal. Si ahora yo hago lo mismo, quiere decir que me rebelo contra Dios. Si ahora yo sé que no hay que hacer y hago, entonces yo, yo soy un enemigo de Dios. No es alguien que es un tontito, es un letradito. Eso tenemos que saber. Ustedes saben ya que no hay que hacer esta cosa y hacen, ¿qué significa? Son enemigos de Dios. Sigamos sino como aquel que os llamó es santo, sep también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. El que nos llamó es el Señor Dios, ¿no? Es santo. ¿Qué quiere decir santo? Él se aparta de todo el sistema del mundo. Él es diferente a las cosas del mundo. El Dios que nos llamó a nosotros no se mezcla con las cosas mundanas. Él es santo. Y si nosotros somos llamados por Él, ¿cómo tenemos que ser santos también? ¿En qué forma, dice? Yo soy santo, luego dice uno. soy santo hoy? No, en tu manera de vivir, en tu manera de ser, tenés que ser santo. En tu manera de hablar, en tu manera de expresarte, en tu manera de dirigirte a una persona, en la manera de compartir con otro, en la manera de trato, pesa a la santo. Biblia es o sea, es. ¿Qué dice? Eso digo yo, dice la Biblia. Y ni siquiera esto lo está diciendo Pedro. ¿Quién dijo esto realmente? ¿Dónde está escrito este texto que Pedro está usando ahora? En la ley. ¿En la ley? O sea que Pedro usaba la ley. La Torah. Otra vez aparece la Torah aquí. ¿Sí no? Acá dice, fíjense, eh, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: Sed santos. Porque yo soy santo. Escrito está. Y vamos a mirar. Vamos a mirar. Levítico, ¿cuánto? Levítico 11. Vamos a ver. Vamos a ver. Escrito está. O sea que ni siquiera Pedro está hablando por él. O sea, su, su, de él. Él está tocando un texto que está en la Biblia. Y recuerden cuando. Cuando en Hechos 15 se habla acerca de qué vamos a hacer con los gentiles, se le dice que primero se, eh, se aparten de la idolatría, después se le dice que se aparten de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice. Cuatro cosas se le dice. ¿Por qué idolatría? Porque la, el, ¿en dónde en se idolatraban las cosas? ¿En dónde se hacía la idolatría? En. En donde cuando se le adoraba algún Dios, cuando se le adoraba algún adelante, cuando se le adoraba algún santo patrono, ahí había bebida, después ya había adulterio, pecado, y después ya había comida, ahogado, sangre. Entonces la contaminación del hombre comienza cuando come asado jape. Hoy la cerveza, caña, farra, jaererea. Supuestamente es un, una reunión de amigos, una reunión de asado, pero después ya hay bebida, después ya hay adulterio y todo eso. Es la verdad. En la comida comienza el desastre en la vida de las personas, en lo que come. Cuando vos ves lo que comen las personas ya puedes ver qué clase de personas son. Porque ya, cuando uno ve el objetivo por el cual se reúne, ya puede ver cómo se comportan. Entonces, cuando Pedro tocaba ser santo en toda vuestra manera de vivir, se le hacía alusión a que si ustedes se van a idolatrar a un santo por sus festividades, van a vivirlo corrompidamente. Bueno, vamos a Levítico 11. ¿Qué habla en Levítico 11? Si voy a leer completo, es largo, ¿no? Pero habla acerca de, las leyes de los alimentos que se va a comer. Voy a leer el versículo 1 para comenzar a entender. Pa, eh, Pedro cuando tocó este tema, él se refería a todo el capítulo. No solamente a un texto. Él no habla, un él no usa texto fuera de contexto. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciéndole, habla a los hijos de Israel y decíble. Estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales... Todo el que tiene pezuña hendida y el que rumia, de este comeréis. Pero los que rumian o tienen pezuña, no comeréis. Esto es el camello. Y empieza una lista larga que no voy a leer todo. Ustedes ya pueden leer después. Lo que sí, acá le da que sí y que no. Y bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con Seb Santo? Y vamos a ver en el versículo 43. 43. No os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Dios está, está explicando claramente que mezclarse o consumir animales que se arrastran, como reptiles, serpientes, lo que sea, es contaminarse. Acá ya salteando todo el capítulo. ¿no? Versículo 45. Porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, otra vez dice, santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿a qué se refiere en ser santo? a no consumir animales prohibidos, inmundos. Y normalmente los animales inmundos se consumían honrando a los dioses. El chancho es un animal que se consume honrando a dioses. Quiera o no quiera escuchar a la gente, sea romata o no, sea evangélico, creyente, católico, lo que sea, pero le gusta comer chancho, le está honrando a dioses. Le está alabando al dios Tamuz, al dios Ninrob y a todos los dioses que veneraban el animal, el chancho. Igual el surubí, el pacu, no, pac, no sé yo. Todos los peces, esos sucios peces, son peces que honran a dioses. Y la gente no entiende. Entonces, ¿cómo vos pensás llamarte santo consumiendo animales que son idolatría y además que son animales prohibidos por la Biblia? Pedro está hablando de ese punto cuando está tocando esa parte y haciendo referencia al Evangelio que se te fue anunciado. Esta es la ley acerca de los, las bestias y las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. De allí sacó Pedro: ser santo, porque yo soy santo, está escrito. Bueno, volvamos a eh, Primera de Pedro. Bueno. Así que no puede una persona que consume animales prohibidos por la ley decir que es santo. Ahí ya falló ya. Por más santo que se comporte, la ocarú o caru, la cosa Dios prohibía, no, da ahí santo. Según la Biblia, ahí seina. Según la Biblia, ah, o confirma Pedro, confirma Pedro, confirma la Torah. Después, eh, versículo 17, Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez, ya, una vez que quedamos de acuerdo de que somos santos, o sea, Dios, Pedro nos dice que seamos santos como él es santo. Y yo digo, sí Señor, amén Señor, voy a ser santo como vos sos santo. Entonces, ¿qué dice ahora? Si invocáis por Padre. Si vos decís Padre nuestro, si vos le llamáis vos sos mi padre, si te atrevé a llamarle Padre, si te atreve en tu boca a decir vos sos mi padre, ¿se atreven ustedes a llamarle Padre? Sí, ¿no? Sí, todos le decimos Padre. Bueno, si te atreve a decir que Él es tu Padre, si te atreve a llamarle Padre, de se a de hola a Se Dios, ella -e y ya dice ahí, y sin cae por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducidos, conducidos quiere decir eh, manéjense, ¿no? A ver, voy a leer aquí en popular. Versículo 17. Dice: Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo. Todo el tiempo que vivan en este mundo. Durante cuánto tiempo tienen que mostrarle reverencia a Dios? Mientras aviones. No puede ser que hoy son obedientes a Dios y mañana y cuera y masui. Hoy son fieles y mañana ya empiezan a hacer falsedad. Hoy, oh Señor, hoy le alaban, hoy son gente mala. bueno, jaupe al día siguiente ya. Totalmente otra cosa es su corazón. Pendeñaña, pendemondá. Estoy dando ejemplo, ¿no? No puede ser eso. No podemos nosotros tener una vida santa hoy y mañana otra vez diabólica. Claro, por la naturaleza humana somos débiles. Y reconocer nuestra debilidad es tenerle rever rever -referencia. reverencia a Dios. Señor, yo soy débil. Yo soy débil Dios. Entonces, el débil que hace, el débil grita, déjeme en paz. El débil se enoja, no, el débil pide ayuda, ayúdeme por favor. El débil busca a los hermanos para orar con ellos. El débil clama a Dios para que le dé misericordia. El débil no se esconde, no corre. La cabra corre, la cabra se esconde, la cabra se escapa. ¿Por qué la cabra se escapa y la oveja no? Porque la cabra no tiene miedo de estar en el bosque solo. Una cabra cuando está en el bosque solo no tiene miedo, pero una oveja en el, en el bosque solo, sí, socorro va a pedir. Entonces analicemos, alguna persona justifica, es que yo soy débil para pecar, para hacer acciones eh, contra de Dios. Justifican que son débiles, no, eso no son los famosos débiles en la fe, no son eso. Recuerden que Pablo hablaba de débiles en la fe las personas que querían eh, exageradamente hacer lo que dice la palabra. A ellos le llamaba débiles en la fe. A los que querían pasar el límite de las cosas. No a los que no querían hacer la palabra de Dios. Los que no quieren vivir conforme a la palabra de Dios no son débiles en la fe. Son cabras. Entonces, si yo digo a él que es mi padre, mientras camino en este mundo, le tengo que reverenciar. De la herea, la ovalea. Ahora, si no voy a ser un hijo falso que está llamando falsamente padre. Padre le digo, y estoy haciendo otra cosa, estoy diciendo otra cosa. Pedro es terrible aquí. Después, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Y esto es muy importante. Fuimos rescatados del infierno, dicen algunos. Fuimos rescatados del pecado. No, yo Jesús ya se salvamos. Yo Jesús ya me salvó ya. Yo ya soy salvo. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿De qué dice que nos salvó? De nuestra vana manera de vivir. Pregunta: ¿Quién nos enseñó esta vana manera de vivir? Dice aquí. ¿De quién aprendimos? Las cosas vanas del mundo, ¿de quién aprendimos? De nuestros padres, dice. Ustedes como padres siguen enseñándole cosas vanas a su hijo, siguen llevándole a su hijo hacia la perdición en vez de traerle hacia Dios, tienen que pensar. Siguen ofreciéndole las cosas del mundo, siguen siendo ejemplo de, de cosas vanas en vez de ser ejemplo de Dios, o no. Entonces continúan siendo esta racha. Nosotros, si nosotros hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir. Cómo puede ser que le estemos enseñando también a nuestro hijo una vana manera de vivir? No le demos valor al culto, a la palabra, a la iglesia, a la gente que alaba a Dios, sino le damos valor a su estudio de piano, estudio de no sé cualquier cosa. Eso es muy importante entender. Acá habla de oro y plata. Nosotros le inducimos a nuestro hijo que busque dinero, que piense en dinero. Que trabaje para dinero, que tenga dinero, entonces somos todavía esos padres que enseñaron vana manera de vivir. ¿Quiénes fueron los que fueron rescatados entonces? Por eso para nosotros es muy importante entender este punto. ¿no? Voy a leer otra vez. Sabiendo que fuiste rescatado, dice. Bueno, como fuimos rescatados, porque anteriormente que decía, tenemos que tener reverencia mientras vivimos en este mundo, tenemos que tener reverencia a Dios, respetar su palabra, su escritura. Si, somos, si, si es que le llamamos padre. ¿Y por qué? Porque fuimos rescatados, dice. Antes vivíamos en la ignorancia, ahora fuimos rescatados. Entonces anda ya Jacobé y Pesa, porque a ella anda salvama. Ya cambia la de vida, ya ya la ña Pero era importante la entender, la hijo de Dios. Versículo 19. Sino que, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y acá nos está diciendo qué fue lo que hizo que nosotros hayamos salido de esa vida vana. Fue la sangre preciosa de Jesucristo ya preparada antes ya. Dios ya estaba preparando cómo rescatarnos a través de su Hijo. Amén. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mediante el cual creéis, dice. ¿Qué es mediante? Nosotros creemos la escritura, creemos en Dios, creemos en las promesas, creemos en, en la restauración de las dos casas de Israel. Judá, Israel, creemos en la Torah, en el Tanat, en la Escritura, en las profecías. Mediante Jesús dice, mediante Yeshua, mediante Él. Entonces, ¿cómo es que alguna persona dice: Creo en Jesús, Él es mi Salvador, pero no cree nada de lo demás, no entiende nada de lo demás. Entonces, él lo crea a pues? ¿Qué es lo que ha creído? Si el objetivo de es que Él me haya sacado de toda esa vanidad es que yo crea en la Torah, en los cinco libros de Moisés, en la Tanakh, en los profetas, en los salmos, en las promesas, en la resurrección, ese es el objetivo. Aquí está. Mediante Él creemos. Por Él hemos creído estas cosas. Gracias. Por eso estamos agradecidos a Jesús. Habiendo, versículo 22, purificado vuestras... Almas, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo dice ahí? Por la obediencia a la emete. Emet es verdad. La verdad es la Escritura. Santifícalos en tu verdad. ¿Dónde decía eso? Juan 17, 17, ¿no? Vamos a leer un poco. Juan 17, 17. Jesús mismo dijo cómo podíamos santificarnos. ¿Cómo, ¿Cómo Dios nos iba a santificar? Juan 17, 17. Juan 17, 17 dice: Santifícalos en tu verdad. ¿Y qué, qué dice ahí? Tu palabra es verdad, dice. ¿Se dan cuenta qué es la verdad? La escritura, la palabra de Dios. Verdad en hebreo se dice Emet. Emet tiene tres letras: la letra Aleph que es el toro, ¿no? La letra Mem, que es el mar, el río, la corriente. Y la letra Dalet, que es la puerta. ¿no? O sea, tiene eh, tres eh, letras importantes. Entonces, hay una fuerza que corre y nos introduce a un lugar. Nos lleva a un lugar. Yeshua dijo que él era la puerta, ¿no? Sí, entonces, para ser santificado también necesitamos una fuerza que corra y nos lleve a un lugar. Eso que dice que es la verdad y eso que es la palabra. Entonces, la palabra es una fuerza que corre y nos lleva ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces, si nosotros queremos estar en la presencia de Dios, necesitamos ser santificados y en el caso de Pedro dice purificados en la obediencia a la emet, a la verdad a la escritura vamos a Pedro bueno dice así habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad nosotros la palabra purificar es vos fuiste rescatado del mundo y mientras escuchaba la palabra tu corazón fue cambiando tu corazón fue dejando esa manera de vivir por eso la salvación no es simplemente que vos creíste en que Jesús murió en la cruz por tus pecados. La salvación es que vos creíste que Jesús murió en la cruz por tu pecado para purificarte, para presentarte un día limpio en su presencia. Esa es la salvación. No puede ser que una persona crea que es salva, pero siga contaminada, siga sucia en la vida. ¿Y qué es lo que te limpia? La escritura. Ezequiel 36 dice. Que esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todo vuestros ídolos limpiaré, y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice. Así está escrito. No sé con qué nos va a limpiar, con, su, con agua limpia, que es su palabra. Con darnos espíritu nuevo. Y eso a través de la obediencia de la escritura. Bueno, mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, que hay algo importante. Bueno, ya, hasta acá es todo interesante que la obediencia, la palabra, somos purificados por la, por la Escritura para tener un corazón puro. Pero dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, dice. O sea que hay una fuerza, una, un Ruach, un Espíritu de Dios que al ser purificado en nuestros corazones. Manifiesta algo. ¿Qué es lo que manifiesta? Un amor no fingido. Así dice. Amor no fingido. amor guaunte. La verdad no me interesa a nadie. vea. Pero como me conviene hacer estas cosas, voy a fingir. Voy a fingir que me interesa todas las cosas de Dios. Voy a fingir que me interesa servirle a Dios. Porque me conviene. Eso no es ser purificado. se Pedro está diciendo, el, el, la purificación en tu corazón producirá que después tengas un amor no fingido. ¿Cómo se demuestra eso? Con sacrificio. ¿Con sacrificio qué quiere decir? A pesar de que perdés, igual te interesa la vida de esa persona. A pesar de que queda mal vos, igual nomás le seguís sirviendo. Seguí caminando en, detrás de esa persona. Seguí hablándole, llamándole, preocupándote por esa persona, a pesar que no gana nada. ¿Quién hizo eso? Jesús hizo eso. A pesar de que la gente le humillaba, le menospreciaba, él que pedía, "Perdónalos". Él estaba pagando el precio de ello. Ese amor llega al alma purificada. Ahora todo esto que yo estoy compartiendo diría usted, ¿Acaso por qué creen que la gente dice que esto es para los judíos nomás? Entonces los judíos nomás lo que tienen que ser santos. Acuántela y puro, gentil, patotero te Nosotros así no, de gentil, pesa aeroporte. no. Acá no es así, no. Acá es, esto es para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a tener amor hacia las personas? Nosotros antes predicábamos, íbamos a predicar porque no enviaban nomás la gente, porque no, no nos quedaba otra. Nosotros muchas veces buscábamos, hacíamos evangelismo eh, por interés. Cuando no me interesa o no gano nada, no quiero hacer evangelismo. Quiero quedarme a dormir en mi casa nomás. No quiero gastar mi dinero perdiendo el tiempo yendo a predicar a gente que ni conozco. Y algunas veces hago porque no me queda otra, por interés. Ese es amor falso. El amor verdadero es: no importa si no tengo dinero, no importa si voy a perder, a jata compartir. Porque realmente me interesa, alguien puso en mi corazón que me interese esa persona, esa alma. Por eso quiero hablarle, quiero llamarle, quiero predicarle, quiero compartirle. No me importa si voy a perder, si voy a, no voy a ser gran pastor, gran siervo, si voy a tener poco miembro, no me importa. Pero si se necesita a alguien ir a predicarle la palabra a Jata. Y si es la verdad, voy a decirle la verdad. No voy a andar fingiendo que soy alguien que no soy. Eso Pedro está diciendo. Eso es lo que produce el corazón purificado por la palabra, por la obediencia. El contrario a eso vive falso, vive una vida escondida y tarde o temprano eso le va a causar... Dolor, porque un día va a rendir cuenta ante su Dios. Señor, aquí me presento, yo no te conozco. ¿Quién vos sos? Toda tu vida fuiste un falso. Dólar falso. Dólar falso no se acepta. Aunque parece que vale mucho, no sirve. Eso es muy importante. Imagínate que vos llegás con tus 100 dólares al banco y te dicen que es falso. Te tengo de perder. 500 mil guaraní vale 100 dólares. Por eso. Cuanto más nuestra alma, nuestra vida. Llegar ahí ante la presencia y ver que nos digan, Yo no le conozco. Y ahí voy a acordarme cómo viviste, cómo fue toda tu peregrinación. Por eso Pedro está diciendo: Hay que tener reverencia todo el tiempo de la vida. Pedro está diciendo así. Entonces te vas a hacer recordar cómo vos viviste, cómo vos andabas. Ahora, ¿qué pedí? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué, qué, acá no, no hay nada para vos. Tu vida, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. La hipota, y te mundo ve. Aquí no hay nada para vos. Qué triste escuchar estas cosas. Pero Jesús habló en aquel día. Muchos me dirán, Señor, 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 en tu nombre, en tu nombre. No. Ustedes usaron, ustedes fingieron, ustedes no amaron a la gente con el corazón puro, porque no fueron purificados por la palabra. Por la escritura, por la emet, por la verdad, por la fuerza que corre para darme entrada. Puerta es entrada. Nun, nun, men es agua. Aleph es fuerza, un toro fuerte. Esa es la palabra emet. Sí. Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Y cómo se logra esto? Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para que esto que ahora estamos hablando, esto de tener corazón puro, de amar a la persona con pureza, de ser sincero, se logra si naciste de nuevo. Un día se acerca Nicodemo, y esto es famoso: ¿no? Nicodemo se acerca a un fariseo, a Jesús, y le dice. Sabemos que ha venido de Dios, porque todo lo que tú dices no puede hablar a alguien que no viene de Dios. Él le estaba halagando a Jesús. Y eh, Jesús, ¿qué le responde? De cierto, de cierto te digo: el que no naciera de nuevo, ¿qué le dijo? No puede entrar o ver. Vamos a leer cómo le dijo exactamente. Parece que le dijo las dos cosas: no puede entrar ni, ni ver. Fíjense lo que le dijo. Juan 3. Juan 3. Versículo 2. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche, se refería a Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él está reconociendo que Jesús es Dios enviado de Dios. señal la No hay quien haga esta señal. Respondiendo Jesús le dijo: De cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, miren lo que dice ahí, no puede ver el reino de Dios, ver. Y fíjense por qué. Ahora entendemos bien por qué no puede ver, porque la primera resurrección va a ser para los que han nacido de nuevo. Y la segunda resurrección, ¿cuándo es? Al final del reino. Cuando termine el reino de Yeshua, el reino del milenio, hay la segunda resurrección para ir al juicio directamente. Ya ni siquiera vas a ver el reino, si no nace de nuevo. Así le está diciendo. No vas a ver ese reino. Le está hablando de un reino. No vas a ver el reino de Dios, porque no vas a resucitar para ese reino. Le está aclarando. Después. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entrar. ¿Qué necesita para entrar? Nacer de agua y de espíritu. Algunos creen que nacer de agua es haber nacido en este mundo, ¿no? físicamente. Y nacer de espíritu es haber nacido a través de la escritura, a través de la palabra. Y otras personas hablan de que no, nacer de agua es haber nacido a través de la palabra y nacer de espíritu sería a través de la palabra. Por eso parece lógico que decir nacer de agua es hoy ya fuiste una persona, pero necesita el poder del Espíritu de Dios. Espíritu es la revelación de la palabra. Nacer de espíritu es nacer a través de la revelación de la palabra en tu corazón. Entonces vos no necesitas simplemente, porque él le habló pues, de, de nacimiento humano. ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Entonces Jesús le quería hacer entender: no, no solamente tenés que nacer físicamente, también tenés que nacer espiritualmente. ¿Y cómo se nace espiritualmente? Aquí Pedro está respondiendo versículo 23 siendo renacidos renacido dice no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre o sea que si alguien nació de nuevo cuál es su característica está purificado tiene amor sincero tiene reverencia a dios tiene un corazón dispuesto a seguir a dios en toda forma ese es el que ha nacido de nuevo Acá recién está confirmando esto. Todas estas cosas que hemos hablado se logra si una persona nace de nuevo. Entonces, supongamos que yo entiendo que no nací de nuevo. ¿Qué debo hacer? Acá dice por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es esa palabra? La escritura. Isaías mencionó este tema cuando se refería a la escritura, a la, a la, a la Torah y a, la, y a los salmos de David. A eso se refería. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto escribió Isaías. Y en el tiempo de Isaías, ¿cuál era la palabra del Señor? La Torah. Los escritos de Moisés, los libros de Moisés, eso nos puede a nosotros hacer nacer de nuevo. Y si nosotros conocemos los escritos de Moisés, vamos a entender que ahí habla de cómo tiene que ser la vida de una persona. Ya dos veces está mencionando ya Pedro las escrituras antiguas. Fue a Levítico, 20, eh, Levítico 11 hablando de cómo ser santificado y ahora va a Isaías 40 de qué necesita para nacer de nuevo. Necesita. La palabra de Dios que estaba desde el principio. ¿Y qué es esta palabra? Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La beforá, be, besorá, que es las promesas dadas a un pueblo. Promesa de una tierra y promesa de un reino. ¿Por qué es importante esta palabra? ¿Por qué esta palabra permanece para siempre? Porque esta, esta palabra te, te revela las buenas nuevas. ¿Qué es las buenas nuevas? La promesa de un reino, la promesa de una tierra, la promesa de tener eternidad. Ese es el evangelio que estamos compartiendo, anunciando. ¿Cómo entramos a esa eternidad? A través de la obra de Yeshua Hamashiach. ¿Qué hizo Él en nuestro corazón? Ha purificado nuestros corazones. ¿Cuál es la prueba de que ha purificado nuestros corazones? Dejamos ya la hipocresía, dejamos ya hacer de tener amor fingido. Ahora somos personas con corazón sincero, según la Biblia. Según la Biblia. No sé, según la realidad. O según la Biblia, esa es la verdad. Entonces, esta es la palabra que por el Evangelio la besorá, la buena nueva, o ha sido anunciada. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio de la carta del apóstol Pedro. Para cualquier información sobre este tema, comuníquese con nosotros al 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto.